el alcalde Alejandro López Caballero inauguró el 5º Congreso Nacional de Técnicas y Tácticas, cuyo objetivo es profesionalizar el servicio que se ofrece a la ciudadanía para garantizar su seguridad. El evento se realizó en la explanada del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, donde también se celebrará, dentro del marco del Congreso, el Campeonato Nacional de Tiro de Combate. Alrededor de 40 agentes de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo participan en esta capacitación y orientación profesional impartida por especialistas en las técnicas y tácticas requeridas para el combate a la delincuencia. Dentro de este Congreso participan más de 100 elementos provenientes de corporaciones de diferentes municipios y estados como Baja California, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Durango, Nuevo León y Sonora. Ernesto Munro Palacios, secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, recalcó la importancia de realizar el 5º Congreso Nacional de Técnicas y Tácticas para fortalecer la preparación y adiestramiento de los agentes. Bernardo Olvera, presidente del Instituto de Capacitación, Especialización y Asesorías en Estrategias de Prevención AC, comunicó que dentro del Congreso se tocarán temas como medicina táctica, rescate de policía herido bajo fuego, inserción a domicilio, combate urbano, práctica de tiro de combate con armas largas, cortas, en movimiento, a bordo de vehículo y a pie firme, entre otras instrucciones, informó para Canal Sonora Bianca Morales.